Gracias al convenio interadministrativo firmado entre la Universidad del Magdalena y la Alcaldía de Ciénaga, 1.206 estudiantes de pregrado de estratos 1 y 2 de este municipio ya no deberán pagar por su cuenta la deuda del 50% de la matrícula del primer semestre de 2021. Tratar de ayudar a nuestros jóvenes. Son, en el caso de Ciénaga, 1.200 jóvenes que estaban preocupados porque tenían saldos pendientes de matrícula. No es fácil para un municipio como Ciénaga o como cualquier otro municipio sacar recursos de su presupuesto, que es escaso, y dejar de invertir a lo mejor en obras que pueden dar más réditos políticos por invertir en el futuro, que es la educación. Con esto y más el aporte del FOMO, creo que un alto número quedan saldados casi el 100%. Tenemos, bueno, la buena nueva, la primera vez que lo digo, ya estamos trabajando para retornar de forma presencial y segura a nuestra empresa. Este convenio, pues ya lo estábamos generando, por fin se dio. Y bueno, ese es el deber cumplido por ahora para que los estudiantes terminen su semestre sin ningún problema. Con esta alianza suscrita entre el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, y el alcalde Luis Tete Samper, se alivia la carga económica de los estudiantes y sus familias, puesto que el 50% de la liquidación fue cubierta por esta casa de estudios superiores al principio del semestre y el restante 50% será financiado por el municipio. Tenía pensado aplazar el semestre porque no tenía el recurso para cancelar la matrícula, ya que estos dos últimos años de pandemia han sido bastante duros para todos, y el día de hoy gozar de este privilegio es bastante gratificante para nosotros. Con mucha satisfacción, alegría, porque pues yo personalmente no tenía para pagar ese semestre, entonces muy alegre por esa firma y pues agradecida. Unimagdalena sigue sembrando rutas para avanzar y ratifica su compromiso por garantizar la permanencia de los jóvenes de la región en la educación superior. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.